Hello. How are you? Hello, I'm fine. All right. Why are you so kind of sad or tired? La veo cansada. Es la hora, ¿verdad? All right. I understand, in fact. Ahora. Welcome, Sara. Qué bueno que hacemos el esfuerzo, aunque estemos cansados de estar en la Bien. clase, ¿verdad? Hello, good evening, Edenilson. How are you? I'm very tired. Tired también. Did you work? Yes. Si trabajaron ahora. Yes, all day. All day. Ah, pero ustedes no trabajan en la misma empresa, ¿verdad? Es que tengo No. amigos que sí están en el mismo, como en la misma empresa. Y a ellos sí les tomo asistencia. Pero con ustedes no es necesario, no me la exigen. Okay, pero su aprendizaje pues es importante, ¿verdad? El hecho que a veces no tomamos asistencia es pues prácticamente su responsabilidad o sus ganas de aprender que nos motiva o les motiva a estar conectados. Así que qué bueno, son pocos de verdad que faltan, aunque el grupo, yo no sé realmente cuántos eran, I don't know, pero entre más pequeño es el grupo, aprendemos más rápido y nos movemos más rápido. Se fijan, solo hacemos una pequeña práctica y rápido terminamos, porque somos poquitos, así que es una ventaja. That's an advantage, eso sí es una ventaja. ¿Ok? Vamos a tener suficiente tiempo de practicar lo que hemos estado viendo, presente continuo. Ahora vamos a practicar y no sé si se acuerdan, ustedes a veces no me hacen caso a las cosas que les mando. Y acá está, no, ya se me salió. Olvídenlo, no voy a poner esto porque capaz que se me bloquea la clase después. Lo que yo les quería decir es que hay un video que les envié que es de Jayco, un muñequito de los Animax, no sé, animal, no me acuerdo, pero es un muñequito que canta todos los países de las naciones. ¿Lo vieron? ¿Ya? Sí, ¿verdad? Sí lo vieron, vaya. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, ok, guys, where is London located? ¿Dónde está localizado? Where is London? London is in, vamos a ver, ¿cómo se dice Inglaterra? Vale, apréndanse ese video. Quiero ver. No me aparece el video a mí. Ahí tendríamos que irnos a los links, a los puntitos. Y si no, lo buscan así, Nations of the World. Ajá, esa. Y ahí salen y la pueden poner bien despacito para que, miren, son 2 minutitos, pero son más de 100 países de los que se habla, ¿verdad? Y creo que es esta. Y sí, lo dice bien rápido, pero como ustedes lo pueden poner más despacito y así van aprendiendo, ¿verdad? Cómo se dice cada uno de los países, que a veces uno ni sabe que son países y o que existen, ¿verdad? Pero ahí lo pueden ver. Ahorita creo que es esta, Jacobs, esta creo que es, pero tengo bastante mal el internet. Así que esa se llama Nation of the World. Espérame, mejor lo voy a buscar sin estárselos presentando. Ahí está, ese, miren, se los voy a volver a mandar por si no se acuerdan aquí.
No es el mero mero, el otro le sale mencionando dónde están los países, ¿verdad? Les dice ahí dónde está cada uno de ellos. Así que búsquenlo, por favor. Ahí, y si no, se los voy a volver a enviar para que aprendamos no solo las ciudades más importantes, sino también países, ¿verdad? Sí, a veces es importante pronunciarlos. Ok, so, ¿a dónde nos quedamos ayer? Este hicimos, vea, knowledge check, el de las horas fue, ¿verdad? Ese terminamos. All right. So we finished that part. Ya terminamos ese video de la hora. Sí. 5 point, vamos a ver el 5.5. Lesson objective. By the end of this class, you will be able to understand rising and falling intonation in yes and no questions. Okay? And also the WH questions. Si se fijan, a veces nosotros hacemos preguntas. Sometimes we ask questions, pero no le damos como la entonación, ¿verdad? Cuando es pregunta, sí hay que hacer esa pequeña entonación. Así que, importante, si ustedes ven películas, series o lo que sea en inglés, ustedes se fijan que ellos como que cantado están hablando, ¿verdad? Así que, eso es importante. Veamos el video súper cortito de como 1 minuto y medio y me dicen qué es lo que piensan. Aunque no se vea muy bien, lo importante es que escuchen el audio. Puerto Rico. Intonation. For example, what's she doing? Hi everyone. In this class, you learn about Do you hear, rising and guys? falling Are you intonation in listening? yes or no questions and WH questions. Okay. Yes. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one, the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions, and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. Ok, rising entonces se refiere a que sube la entonación, ¿verdad? Pero si fuera WH word con una WH question, el énfasis más se da al inicio que al final. Ok, de eso es lo que está hablando el video. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. Es bueno que vean ustedes, quizás las cosas más
más fácil de aprender son cuando estamos viendo algunas caricaturas. No sé si ya les había mencionado que para que nosotros vayamos aprendiendo o educando nuestra comprensión, sería ideal que viéramos, yo sé que parece un poco raro que les diga, miren, vean caricaturas, pero a mí me gusta la Peppa Pig, la cerdita malcriada. Me gustan los Jetsons, o sea, los supersónicos, no sé si se acuerdan de los, sí, de esos muñequitos. Y son bien animados, así aprenden los niños, ¿verdad? Y así es que uno aprende, ya que nosotros estamos como niños en el idioma también, ¿verdad? No es que nosotros sepamos ya cómo hablar bien el inglés, estamos casi que como los niños que apenas vamos ahí hablando poquito a poco, ¿verdad? Entonces, eso les recomiendo. Y lo que dice el teacher en el audio, de que es importante, ¿verdad? Que ustedes escuchen o vean películas, por ejemplo, series, la serie Friends, no sé si Warner Brothers, creo que todavía, en Warner creo que dan todavía esa serie. Sí, quizás un poquito rápido, pero nada que ver con unas series que uno ve, casi no entiende porque el inglés es bien rápido. Entonces, otra serie que pueden ustedes practicarla o cualquier caricatura, yo sé cómo les digo, parece raro, pero ayuda mucho, ¿ok? Y se fijan cómo hablan ellos, ¿verdad? Aquí está entonces. Ah, esto ya lo vimos ayer, ¿verdad? Cómo expresar si es de mañana, si es de tarde, si es de noche, etcétera. Ya lo vimos. Ahora lo de Rising Intonation. Ya vimos. Si es WH question, no es welcome, Carla. No es que la entonación va tan elevada, ¿verdad? Pero sí. Si es una pregunta de contestar simplemente sí o no, entonces sí va al final esa entonación. Is she getting up? Are they sleeping? Ya vamos a ver más ejemplos en los que ustedes me pueden decir a dónde es que va esa raising, que es subir la pronunciación o elevar la voz, o cuando bajarla. Raising, falling. Subir. Bajar, ¿ok? Rising and falling. Pero antes, ya vamos a ver también este diálogo, ¿ok? Porque aquí si se fijan, todas las preguntas que hace la mamá, todas son con WH word. What are you doing? Why are you cooking now? What are you making? ¿Ok? Pero lo que les quería preguntar era si se acordaban. ¿Cómo es que decíamos? Necesito que me ayuden aquí. Here. Vaya, si yo digo aquí en ejemplo, ayer hicimos eso y más quizás Carla que me dijo, mire, estoy un poquito confundida porque es algo también un poco nuevo, ¿verdad? Simplemente de aprendernos las expresiones, como decir, y media, y cuarto, faltan tanto a las no sé qué, o pasan tanto de las no sé cuánto, ¿ok? Ya lo vimos, ¿ok? Creo que ayer practicamos bastante y este sí creo que nos quedó un poquito como pendiente de terminarlo de ver. Aquí decía, 7 o'clock in the morning. Puedo decir, it's 7 a.m., ¿verdad? Porque es in the morning. Si es 12 o'clock, también puedo decir que es 12 p.m. para expresar si es tarde o mediodía. Noon, tres formas de decir la hora. Aquí en la tarde, 4 o'clock, 4 p.m. o 4 in the afternoon. Ok, ahí expreso el p.m., puedo decir en lugar de p.m., afternoon. Si es 7 o'clock y es p.m., entonces es evening. Ya es como media, como tarde noche, ¿verdad? El afternoon llegaríamos hasta las 6, lo más. El evening ya es hasta que nos dormimos y el night es para cuando uno ya se va a dormir. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Evening puede ser también
solo evening puede ser como tarde noche, ¿verdad? Entonces podría ser un rango de 6 a 7 de la noche. Ya, de 6 a 7, por ejemplo, o de 5 a 7. Media vez esté así, medio oscurito. No haya caído la noche completamente. Y si no, digo at night, noche, o el PM. All right, the other. Tenemos at night, y como les decía que se decía medianoche. Midnight. Midnight. Y esa hora es 12 a.m. o 12 p.m. P.m. 12 a.m. A.m. No. A.m. Ajá. Sí, porque p.m. ya es mediodía. A.m. 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 Sí, ya es la madrugada cabal, ¿verdad? Hora cero. Por eso es a.m. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me quedarían estas otras expresiones? Ya dice in the morning, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? En lugar de decir in the morning, digo a.m. A.m. A.m., all right. A.m. Y si digo, ajá, entonces a.m. Y aquí si yo digo at night, p.m. p.m., vea, 12 o'clock, a.m., madrugada, madrugada. At night, no, si fuera at noon, fuera en la madrugada, perdón, fuera en el mediodía. Al mediodía, ajá, entonces aquí es, si es in the morning, es en la madrugada, o sea, cabal a las 12 de la noche, ¿verdad? Sí, uno debería decir 12 de la madrugada, pero uno dice a las 12 de la noche, ¿verdad? Todavía alcanza a decir uno en la noche. Aunque ya es a.m. Es a.m. 3 in the afternoon sería entonces, it is. It is 3 p.m. 3 p.m., ok. Ahora estas otras que están aquí. 3 a.m. It is 3 in the morning. In the morning, muy bien. 6 p.m. At night. It is 6 evening. Evening. Sin, como les digo, si toda, ya a las 6 aún se siente así como que no, como que está oscureciendo, entonces es evening. Ya si es 4 p.m., entonces es, no es evening, sería afternoon, buenas, ajá, tardes. Y si es 12 p.m., sería it is noon. Noon, muy bien, guys, excellent. Vaya, ya ven que sí, media vez uno practique, se va recordando más. Ok, hoy vamos a escuchar. Hoy sí me va a tomar una mi pastilla porque me siento raro, guys. Tengo un dolor bien raro, vaya. Es la vejez, teacher, vea. It's my age, ya. Yeah. Estamos para el tigre. Lo entiendo porque así me siento yo. La espalda es la que... Ay, no, yo quisiera quedarme acostada y ya no ir a trabajar. Ay, no, yo sé, créanme que yo ahorita en las mañanas no trabajo y trato de dormir bastante. Pero si se fijan, terminamos noche también de trabajar, ¿verdad? Y el problema es que trabajo, when I work at night, si trabajo en la noche, if I work at night, I cannot sleep early, no me puedo dormir así tan rápido, ¿verdad? Entonces, por eso es que ando con más sueño en la mañana. In the morning, then I wake up and I don't want to... ¿Y cómo les digo que yo me levanto a las 3:30 de la mañana todos los días? Pero es que usted también está bien ocupada con sus hijos también, Carla.
Por eso es de que a veces siento una pena porque en la clase siento que me estoy durmiendo y digo, tiene ay, razón. No, qué pena. Pero mire, como dicen, ¿verdad? Las cosas cuando cuestan se valoran más, ¿verdad? Entonces, Sí. yo sé que cuesta y está aprendiendo algo. Así, yo sé que a veces con sueño uno no está con la misma disposición, pero está aprendiendo, ¿verdad? Aunque sea un poquito, pero está aprendiendo. Sí, yo sé que ajá bastante. Sometimes we would like, nos gustaría to have a lot of time, más tiempo libre y a lot of free time. Yes. But ay, sí, ni modo, a veces no se puede y ni modo. Los hijos valen la pena, ¿verdad? Sí. ¿Cómo cuestan? Ok. Rising and falling intonation, vaya, ya lo vimos. Entonces, tú. Acá estábamos viendo. Bueno, ya les expliqué cuándo es que cómo es que se. Se sube o se baja la entonación. Ya vimos el video. Ok. Ahora veamos 5.7. Knowledge check. Espérenme, que esta ya la tengo resuelto. Así que voy a borrar las respuestas. Y ustedes me dicen si es subiendo o si es bajando. Seleccione una respuesta. Vaya, hoy sí. Eso está bien fácil. Ya si se fijan, ya saben. Yes or no question, ya saben que va rising. Y si no, va falling, para abajo. ¿Ok? Y se da más énfasis entonces al where, why y todas esas, todas las WH words, que ya sabemos cuáles son. Aquí tengo un montón. Ayer vimos una de esas. Ayer vimos varias y aquí están todas, no todas, pero yo sé que me faltan un montón, pero miren cuántas hay. What, who's, where, when, who is, no solo who's, este es who is, y si no solo who, ¿verdad? ¿Quién o quiénes? Tenemos el why, tenemos how old, how many, how much, which, who with, con quién, with whom. Aquí está mal escrito. With whom, con quién, lo mismo podemos preguntar. Tenemos también what for, para qué, etcétera, ¿verdad? No nos, ¿cómo se llaman, teacher? Disculpe. Esas son las WH words. Esas son las WH words, las WH questions. Por eso en el video se los explica, ¿verdad? Que si llevan esta preguntita antes, son WH word, ¿ok? Preguntas que ya no requieren decir yes o no, sino que ya le pregunto dónde. Ah, ¿dónde? En mi casa. ¿Cuándo? Mañana. ¿A qué hora? A las 7. ¿Ok? Ya explico, ya digo otra respuesta, no solo yes, I am, no, I am not, ¿verdad? Esas son las WH words. Así que escuchemos este audio y me dicen dónde es que va la intonation. One, are you wearing a coat? Two, what are you doing now? Three, what time is it? Four, is it midnight? Five, what color is his t-shirt? Six, are you from Thailand? Ok, ¿cuáles son las WH words aquí? Ya tenemos esta, what. Aquí también tenemos otra, what. Y todas son what aquí, la verdad, pero vaya, entonces, ¿cuál es la que va racing o falling?
¿Se los pongo de nuevo? Vaya, escuchémoslo una vez más. Yes. One. Are you wearing a coat? Two. What are you doing now? Three. What time is it? Four. Is it midnight? Five. What color is his t-shirt? Six. Are you from Thailand? Ay, entonces ahora sí, ¿verdad? Acuérdense, normalmente si no lleva WH word es porque la entonación va al final, ¿ok? Así que la primera, number one, quiero que me la lean y me digan, ajá, léamela haciendo la entonación y me dicen a dónde tendría que ir la entonación. Vamos con Sara, help me. Primero Sara y ahí vamos turnándonos, ¿ok? Are you wearing a coat or coat? Coat, ajá. Coat. Ok, what's the answer? Molly. Oh, really? Rising. Are you wearing a coat? Ok, are you wearing a coat? Para arriba, ok, al final. Ok, vamos. Number two. Help me, Ada. Are you wearing... No, perdón, perdón. What are you doing now? Okay. What are you doing now? What are you doing now? What are you doing now? Mm-hmm. Falling or rising? Rising. Lleva WH word. Falling. Al revés, chicos. Al revés, okay? Falling. Okay, vamos, Carla. What time is it? What time is it? Uh-huh. What's the answer? It's midnight. What time is it? ¿A dónde? ¿Cuál escoge? Rising. Rising. How are you sure? Le voy a poner de nuevo, chicos. Me están confundiendo. One. Are you wearing a coat? Two. What are you doing now? Three. What time is it? Four. Is it midnight? Five. What color is his t-shirt? Six. Are you from Thailand? Bye. Si lleva WH word es falling. Si no lleva WH word es rising. Okay? Yeah? So what time is it? Perdón, falling. Yo no sé si me... Falling, ¿verdad? Perdón, si no le escuché bien al inicio, pero... Es, sí, es falling, ¿ok? Porque lleva el what. Uh-huh. Eden Nilsson. Next. It is falling. It is midnight, ¿verdad? It is. No, is it, perdón. Is it, pregunta, es pregunta. Ajá, entonces es al revés. Is it midnight? Ajá. Midnight. Uh-huh. Rising or ¿cómo se lee? Rising. 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 Ajá, elevar. Rise es elevar. Rising. Okay. All right. Number five, Sara. What color is his t-shirt? Ajá, what color is his t-shirt? Falling. Falling. Uh-huh. The next. Ada. Are you from Thailand? Mm-hmm. Sería rising. Rising, ajá, rising. También rising. Estás sube, ¿verdad? O sea, are you from Thailand? ¿Eres tú de Tailandia?
Sí, yo soy. Por eso es que se dice que se sube la entonación al final. Ok. WH word, perdón, hoy vamos a ver más preguntas con las WH questions, ¿ok? Para eso tengo más ejemplos acá, ¿verdad? Ya tenemos las WH words, pero si se acuerdan, con las WH questions hacíamos preguntitas. Acá. Interrogative. Hice la tarea de los verbos, teacher. Eso, ya se aprendió varios verbos, pues. Qué Hice bueno, la 40. felicito. Wow. O 50, creo. Ok, solo acuérdese que, importante, para cuando a veces no sabemos cómo pronunciar los verbos, es importante que primero los escuchemos. Por eso es que les envié el video, ¿verdad? Los ven, Sí. los escuchan y los están... O sea, los leen y los escuchan al mismo tiempo, ¿verdad? Así que qué bueno. Hay otros alumnos que tengo para mañana. Ah, sí, con ellos mañana termino. Tengo dos clases seguidas con ellos. Y ya les dije, 50 verbos para mañana les necesito. 50 les he dejado, así que qué bueno, Carla. No les he dejado así tantos verbos a ustedes porque veo que se pueden varios verbos, pero hay alumnos que en serio no se pueden ni un verbo, ¿me entiende? Entonces a esos son los que les dejo más tarea, ¿ok? Así que qué Y como bueno, me Carla. perdí esa clase. Ajá. Sí. Vaya, entonces mire, el presente continuo. Aquí tenemos, ¿verdad? Normalmente ya dijimos, estas son yes and no questions. ¿Sí? Lo ocupamos entonces con el verbo, verbo be. Ya sabemos las tres formas del verbo be. Ustedes, pues, son más que expertos ahora en hablar en presente continuo. Lo único que vamos a hacer es agregar las WH words. ¿Ok? Sujeto. Perdón, para preguntar siempre ocupamos el verbo primero. ¿Cuál es el verbo cuál es el verbo como auxiliar que ocupamos? Subir. El verbo be, ajá. Luego ocupamos un sujeto. Are you, is she, are they? Más el verbo principal que va con ing, ¿verdad? Y un complemento. Am I working from home? Are you working from home? Yes, I am. No, I am not working from home. Okay. Are we paying attention to the teacher? ¿Estamos poniendo atención to the teacher? ¿O están ustedes poniendo atención a la teacher? Are you? Are you participating in class? ¿Estás participando en clases? Are eating they? No. Are they eating? Estos son ejemplos que a veces me dan y la gente se confunde y dice... They are eating, pero en preguntas acordémonos que hacemos intercambio. ¿Ok? Presente continuo afirmativo. Preguntas. Acá. Acá ya tengo con progresivo. Siempre present continuous o present progressive. Es lo mismo, presente continuo o progressive. ¿Ok? Solo con la WH word. ¿Ok? Aquí ya tengo específicamente preguntas con la WH question. When are you singing in the church? ¿Cuándo estás cantando? ¿Estarás cantando? ¿Se acuerdan que el presente continuo lo puedo ocupar para el... Digamos, para futuro próximo, ¿verdad? Hey, ¿cuándo vas a estar cantando en la iglesia? ¿O cuándo vas a estar orando en la iglesia? ¿O rezando en la iglesia? When are you singing in the church?
Why are you driving to the parking? Or why are you driving so fast? ¿Por qué están manejando tan rápido? Oh, because I am in a hurry. Porque estoy en la carrera. ¿Sí? Ya no digo yes, I am, no, I am not. ¿Verdad? A eso nos referimos con las WH questions. ¿Ok? Is your dog playing in the yard? Agreguémosle una. Agreguémosle una WH word. What? ¿Está tu perro jugando en el jardín o en el patio? ¿Qué le agregaríamos para que tenga así más sentido de cualquiera de estas? ¿Ve? De WH words. Aquí está. Un montón que hay. ¿Verdad? What? No. Where? ¿Dónde? Pero, where? Y ya dice in the yard. Ah, ya está diciendo dónde. Como why. ¿Por qué? Ahí sí, ¿verdad? Muy bien, ahí sí. Ahí sería, ahí sí tendría más, sería más sentido. Tendría más sentido. Entonces, why is your dog playing in the dark? In the dark. Playing in the... ¿A dónde es que está? Ya la perdí. Es que son dos. No estaba ahí. Este era. Yes. No estaba ahí. Estoy más dormida que despierta ya, chicos. Ok. Este creo que es. Como está en amarillo, casi no se ve. Bueno, why is the dog playing in the park? Playing. ¿Qué se me hizo, hombre? Como que se me borró. ¿Aquí? No. Are they singing in the restaurant? Vaya, hagamos esto entonces. Am I working from home? Are you working from home? ¿Cuándo vas a estar trabajando desde su casa? When. When? When are you working from home? Very good. When are you working from home? ¿Cuándo me vas a visitar? Visiting. When? Where are you? Are you? No. When are you? Sí. Visiting me. When are you visiting me? Okay. Bueno, ajá. Ellos están comiendo ellos en el restaurante. Hagamos una con WH word aquí. Ellos están comiendo. Están. Are they eating in a restaurant? ¿Qué le agregaríamos para aquí? No, porque ya dice restaurante. Ah, sí, ya está especificando. Siempre sería como why. Ah, porque están comiendo en el restaurante. Very good. Why are they eating? O también puedo les preguntar, ¿a qué horas? ¿Cómo se preguntaría? ¿Huh? What time are they eating in the restaurant? ¿Ok? ¿Con quién están comiendo ellos en el restaurante? With one, creo que es. With whom? With whom are they playing? With whom are they eating in the restaurant? ¿Con quiénes están comiendo ellos en el restaurante? ¿Ok? Esa palabra one nunca la había escuchado. ¿Es con quién?
O la otra forma que les expliqué, no sé si se recuerdan, pero sí se las había explicado. En lugar de with whom, pongo who are they eating in the restaurant? Pues pone with. With, exacto. Excelente, Denise. Okay. ¿Con quién? Ese es el más común. Sí, ah, el with whom no es muy común, es bien formal. Es bien formal. Pero sí, el más común es ponerlo así. With al final. Ok. Sí, como que se me borraron las diapos. Lo puede dejar un ratito que los quiero copiar. Si se puede, teacher. No problem. Mejor se los mando en el WhatsApp. Ah, vaya, gracias. Vaya, solo que voy a abrir WhatsApp de acá porque no. Ahorita. WhatsApp, hueva. Así los copia cuando tengan un poquito más de tiempo, ¿okay? Con más paciencia. Ya se lo mando. Ah, ya sabe, ya sabe. My pleasure. It is loading, está cargando todavía. Aquí está. Vaya, ahí les mando. Algunos están todos raros, ¿verdad? Pero is your mother sleeping? Si está bien. You are, no, es are you studying, ¿ok? She is she studying. No todos son con presente continuo. Ok, whose book are these? Whose keys or dress or ring is this? ¿De quiénes son? Pero sí son preguntitas donde se usa las WH words. ¿Ok? Vaya. Continuamos. Vaya, estas son en general, ¿verdad? Algunas, hay un montón más, creo. Pero esas son como las más, como que la, quizás de las más comunes de las WH Word. Ok, así que si pueden y tenemos tiempo, me ayudan a hacer un par de preguntas ocupando estas WH Words. Estas que les acabo de mostrar. Esta. Ok. No sé cuál me falta, pero sí, aquí hay un montón. Mire, how much, how many, cuántos o cuántas también, how old, cuántos años. Y todas esas son WH word, ¿ok? With whom, con quién o who, bla, 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 with, ¿verdad? Acá se los puse, ¿ok? With whom o who, bla, 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 with. ¿Con quién estás chateando? Ajá. ¿Con quién estás chateando? Chat. Con ING, acuérdense. With whom? With whom? Está chateando. Are you? Are you chatting? Are you chatting? Muy bien. O who are you chatting? With. Muy bien. Ok. ¿Por qué estás chateando? What are you chatting? Why? Why? Ok. Why?
Okay. Why? Ajá, quiero ver. La otra. ¿Dónde estás hablando? ¿De dónde estás hablando? Ajá. Si usted se fija, ¿y dónde estás? Ajá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás hablando? Where? Calling. Where? ¿De dónde está where? Hablando tu hermano? Calling, ¿tu hermana? Where calling you sister? No. Where are you calling your brother? No. Mi hermano, no you. No ah. You. Ah. Where are you? Mi hermano. Calling? Where calling? No. Where are... Ay, chicos. Where are my brothers? Where are my brothers? Así está bien, pero si fuera plural. Yo digo que ¿dónde está mi hermano llamando? ¿De dónde es que está llamando él? Where is... Ajá. Where is... ¿Quién? ¿Tu hermano? My brother. Ajá. Where is my brother? Or what is your brother? My brother. Calling. Calling, ok. Y si le quiero poner ¿de dónde? Le pongo from. Where is your brother calling from? ¿De dónde está llamando tu hermano? From. Ajá. ¿Dónde está trabajando? ¿Dónde están trabajando tus padres? Where también. Where, siempre where, ajá. Where are you working? No, ahí me pone dónde estás tú trabajando. Where working your parents? Pero el verbo to be no se lo pone. Where working your parents? Where? No, porque mire la estructura. Wait, where? No. They? No. Where are? Where are? Verbo to be. Verbo to be. Ajá. Where are? ¿Quiénes? ¿Cuáles son el sujeto? Parents. They? They o tus padres. Where are? Carl, Raquel. Parents. Where are your parents? Verbo. Principal. Working. Exactly. Where are your parents working? ¿Dónde está? ¿Dónde está trabajando tu hermana? Ajá. Where is she? Where is she? No me hablen de she. Háblenme de mi hermana. Ocupemos sujetos diferentes a los pronombres personales. Los gringos no siempre le van a preguntar where is she working. Le van a preguntar where is your sister working, where is your mother working, where is your friend working, where are your parents working, where is the dog playing. Y aquí estaba, why is your dog, el sujeto es your dog, tu perrito, jugando, verbo. ¿Por qué? Why is, verbo is, verbo be. ¿Por qué is? Porque estoy hablando del perrito, ¿verdad? Verbo con ing, verbo playing in the yard. ¿Por qué está jugando en el patio? ¿O con quién está jugando en el patio el perrito? ¿Vamos? Esa es de las más comunes, si se fijan. Bien común esa expresión, esa pregunta. ¿Con quién está jugando el perrito en el patio? Whom is playing in the park? ¿Y el ver y el auxiliar? Se me olvida. With whom? Esa es la WH word. ¿Con quién? With whom? With whom is playing? Is que primero el sujeto, no el verbo. Your dog. With whom?
Is, ¿de qué estoy hablando? Your dog. Ajá, ese es el sujeto y después va el verbo. ¿Ok? With whom is your dog playing? In the park, en el parque, o lo que sea. Ok. Ay, chicos. Hey, yo pensaba que ya lo manejábamos, pero se les olvida el sujeto siempre, ¿verdad? Ok. Vaya, les voy a dejar tarea. Vamos, háganme más preguntas, chicos, con WH words. Vamos a ver el video para mientras, ¿ok? Escuchemos, por favor, y les enseño la imagen también. Present continuous. WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, continuous questions. Ahorita solo quiero que escuchemos esta parte, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation between Esta es la boy conversación mother, de la mamá con el niño, con el hijo. WH questions in context. Solo escuchemos y tratemos de comprender las palabritas. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what. Then we have the verb to be, is. After that, ¿quién es el sujeto? We have the subject, Victoria. Victoria. ¿Cuál es el after verbo? That, we have the verb in its ing form. Doing. And then we have a question mark. Then, of course, you can see the question being answered. She's sleeping now. Now, we're going to listen to the rest of the questions and answers. Let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? ¿Qué están haciendo It's... ahorita? So I'm... Uh-huh. What are you doing? What are you doing? I'm watching TV. Am I watching the video? Yeah, good job. I'm watching TV and the video. Al mismo tiempo está haciendo las dos cosas. Okay. ¿Qué más? Acuérdense, usen los verbos que se han aprendido. I am eating a candy because I am hungry. Carla is thinking. Pero es que estoy pensando, teacher. I'm thinking.
Ada is writing. Escribiendo. ¿Qué más? Vamos. Tell me. Tell me more. Tell me more. I am learning. Excellent. Learning English. Okay. Vaya, mañana vamos a ver, observar ese video una vez más y vamos a leer este diálogo, ¿ok? Miren, y aquí está todo lo que decían, ¿verdad? Que esto es lo que estaba pasando, ¿ok? Ya lo vamos a ver mañana, ¿ok? ¿Y dónde está la...? Esta es la digamos, el audio de la mamá. Vamos a ver este audio. Solo vamos a escuchar el audio y después lo vamos a terminar de ver completo el video. Ahorita solo el audio, que es el diálogo en entre mamá e hijo. Okay. Aquí está, ¿ok? Hello, what are you doing, Steve? Additionally, we will practice conversation, which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. Vaya, ya las WH questions, ya vimos cuál es la estructura, ¿verdad? Sí, eso es lo que está explicando el teacher. Ok. To be. ¿Qué es la WH question? ¿Qué sigue después? Why, where, who. Después. El B. Ok, después del B. Why, are. Where. ¿Qué sigue después? Subject. They, el subject, muy bien. What are they? Y después sería entonces el. El verbo con ing. El verbo con ing, con ing, ¿verdad? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo tu hija? What are you doing? What is your daughter doing? ¿Qué está comiendo tu hija? What is your daughter eating? ¿Con quién está comiendo? Esa palabra me cuesta. With whom? No se preocupe. Hágala. Who is she talking? O eating with. Póngale el with al final. Who? No. ¿Cómo se ve? ¿Con quién está comiendo tu hija? Who is your daughter? Who is your... Ah, ya vamos a terminar. Solo sería, who is your daughter? Who is your daughter eating with? With, oh, with whom is your daughter eating? ¿Verdad? Vaya, mañana seguimos, chicos. Ya les veo que bien, estamos bien cansados, sorry, todos. Sorry. No se preocupen, yo sé que todos hemos tenido, pues, tal vez un día bastante difícil, así que super. Nos vemos mañana, espero que tómense un cafecito y seguimos practicando, ¿ok? Si pueden, vean los videos, ya que mañana van a estar bien despiertitos, y vean los videos, porque aquí, siempre que los pongo, se ve todo borroso, ¿verdad? ¿Sí? Y si no, okay. Incluso pueden ver el texto, ¿verdad? El texto que aparece...
en el de el texto que es como la guía del estudiante. Ok, ya ustedes saben dónde está. Nos vemos entonces mañana y have a good evening, guys. Buenas noches. Buenas noches. Bye, guys.